por ahí las 2 de la mañana. Por ahí las 2 de la mañana cuando me despertó el dolor. Por ahí, y no es que no se me calma con nada el dolor. Miren, a ver, es que usted está grave. Yo creo saber qué es lo que tiene. Entonces me hicieron un electro y claro. Pero el médico, el cardiólogo, le dijo a mi familia que no, que... que prácticamente no había que hacer, que tenía el corazón crecido y que el infarto había hecho mucho daño. Nos encontramos de nuevo para compartir otra historia que sucede al interior de la clínica cardiovascular. Marta Cárdenas sufrió un infarto que dejó su corazón con una falla cardíaca. ¿Pero qué es la falla cardíaca? ¿Quiénes la pueden padecer? ¿En qué cambia su vida? ¿Y qué pasó con Marta Cárdenas después de su infarto? Quédese con nosotros aquí desde La Cardio y conozca las respuestas a estas preguntas. Bienvenidos. La falla cardíaca es la dificultad que tiene el corazón para bombear sangre, ¿sí?, que es lo que llamamos la falla sistólica, o la dificultad que tiene para llenarse, que es lo que llamamos la falla diastólica. Causas de falla sistólica están, por ejemplo, los infartos al corazón, los problemas de las válvulas, las personas que han sufrido una enfermedad que se llama miocarditis, quedan finalmente con esa dificultad del corazón para bombear la sangre. Problemas de falla diastólica son, por ejemplo, personas que sufren de hipertensión arterial. Al principio de la enfermedad, ese corazón se vuelve más grueso y tiene más dificultad para llenarse. Unas personas que tienen una enfermedad rara, que ya una miocardiopatía hipertrófica, que no es frecuente entre nuestra población, pero hay algunos casos en los cuales el corazón no se llena bien. No, lo mío fue muy rápido. Yo estuve, por ahí 2 meses antes del infarto, estaba en una finca de una hermana mía. Por los lados de Santa Rosa, más abajito de Santa Rosa. ¿Qué estaba haciendo por allá? Guaqueando. También me gusta guaquear. Y fue mucho el tiempo que perdí guaqueando y buscando entierros. Y yo misma trabajaba. Entonces, cierto día iba para el trabajo y estaba guaqueando, estaba buscando una guaca por allá, por Santa Rosa. Y sentí un dolor en la pierna. Iba subiendo una lomita y la dolía arrastrada. Y ay, tan raro esta pierna, si a mí nunca me duele nada, porque supremamente aliviada. Pero no era así, no, subiéndolo más y ya estoy cansada, pensé yo. Existe una serie de síntomas por medio de los cuales el organismo nos indica que está sufriendo una falla cardíaca. Es muy importante aprender a identificarlos a tiempo. El síntoma principal o cardinal, como decimos en medicina, de falla cardíaca es el ahogo.
la persona llega a la consulta o al servicio de urgencias diciendo que él se está ahogando. Esto es lo principal y lo que nos hace empezar a pensar que estamos ante un paciente con falla cardíaca. Luego, cuando empezamos a hacer más preguntas, vemos que el paciente nos dice que él ya no es capaz de subir unas escalas rápidamente, que se está hinchando, que la dormida, que es una cosa que a todos nos parece normal, que uno se acueste y duerme completamente plano, estos pacientes empiezan a notar que tienen que poner una almohada, dos almohadas, tres almohadas para poder dormir, y esto técnicamente lo llamamos ortopnea, ¿sí? Y otra cosa que empieza a pasar en estados bastante avanzados de la enfermedad es que el paciente se trata de acostar y se tiene que levantar varias veces en la noche a tomar aire, se llama disnea paroxística. El paciente toma aire, al pararse su sistema cardiopulmonar se le merma la cantidad de líquidos porque vuelve y van hacia las piernas, el paciente se siente mejor, vuelve y es capaz de acostarse y este ritmo lo tiene durante varias veces en la noche. Y ya sí era muy continuo. Cada que iba a subir una media lomita, ya la pierna me dolía. Terminaba de subir la lomita y ya la pierna me seguía doliendo, pero no me alcanzaba de la respiración, no era sino la pierna. Esos fueron los síntomas. Estos síntomas, a los que Marta Cárdenas les prestaba poca atención, terminaron siendo una complicada enfermedad. Veamos. Otro síntoma que me he dado bastante cuenta, yo que trabajo diariamente en esto de la falla cardíaca y que hace que muchas veces los médicos y los mismos pacientes pierdan la posibilidad de que se piense en algo cardíaco, es que al comer sienten sensación de plenitud, de llenura y refieren un gran dolor a nivel del hígado. Esto es debido a que el hígado se congestiona, se distiende y da este dolor. Ya al amanecer me repitió el dolor, me despertó el dolor, pero dolor, muy fuerte, muy fuerte. Entonces mi hermana dijo, no, eso ya no es gastritis, porque yo le dije que era gastritis, y no, eso no es gastritis, eso quién sabe qué es lo que usted tiene. Se empieza a pensar en problemas gástricos, en problemas de la vesícula, y el médico y el paciente no creen que sea algo cardíaco. Y también me examinaron, no, eso es gastritis, cólico y gastritis, vaya a la sala de procedimiento. Allá me pusieron suero, me pusieron calmantes. Ya llevaba mucho tiempo y eso, no sé, el dolor no se aminoraba con ningún calmante ni en ningún momento descansaba. No, eso no se descansaba. Para resumir, ahogo, hinchazón, dolor abdominal serían unas de las principales causas por las cuales uno podría pensar. Ponerle los individuales. Te voy a hervir los frijoles. Me gusta cocinar de todo, de sal y de dulce. Cuando no tenía diabetes, me gustaban mucho los postres. En este momento casi no, pero sí se cocina también. Y me gusta mucho sacar recetas. Pues no soy una chef 1A, pero sí me defiendo en la cocina. Ah, el primer infarto. Eso fue el 14 de agosto del 2007. Vamos a ajustar ahora 4 años. Iba para el trabajo, por allá eso de las 9:30 de la mañana, cuando llegando al hospital Marco Fidel Suárez de aquí de Niquía, me dolieron muy horrible las piernas, casi que no podía caminar, pero sí alcancé a arrimar al hospital, me faltaba por ahí media cuadra, alcancé a arrimar y me atendieron inmediatamente. Luego de sufrir 4 infartos, Marta Cárdenas es valorada por los especialistas de la clínica cardiovascular para compensar su falla cardíaca. En el caso de doña Marta, que es la paciente que va a estar con nosotros hoy en el programa,
Ella tiene 15 a 20% de fracción de eyección, o sea, la capacidad para bombear su corazón. Pero después del manejo que ella ha recibido, ha sido capaz de estar en una clase funcional buena, de ser capaz de desarrollar las actividades de la vida diaria que ella venía desarrollando antes de su enfermedad. Entonces, por eso decimos que ella tiene una falla cardíaca compensada y no vamos a requerir otro tipo de terapias diferente a las que está recibiendo en este momento. Al otro día, o sea, ya la madrugada del 15, volvieron otra vez, volví y me infarté. Estuve 4 horas y media infartándome, reinfartándome. Ya sí, ahí perdí el conocimiento, ya no supe más de mí, hasta que ya me sacaron de cirugía. Me pusieron 2 stents ese día y me llevaron para cuidados intensivos. En cuidados intensivos estuve 8 días. Ay, a ver, es la cucharita para servir la ensalada. Esto tiene una cucharita especial. Tráete la cucharita para servir la ensalada, allá arriba. Las principales causas de falla cardíaca en el adulto son la enfermedad coronaria, el infarto al corazón, ¿sí?, el cual corresponde más o menos al 40-45% de las causas. Luego viene la hipertensión arterial, que también es una causa importante de falla cardíaca, y luego vienen otras como son los problemas de las válvulas, problemas de infecciones al corazón que se llaman las miocarditis, que son los menos comunes, y de ahí para abajo vienen otras causas como son medicamentos, drogas tóxicas, como son el consumo de licor o el consumo de medicamentos para el tratamiento de cáncer, pueden llegar a dañar el corazón y darnos síntomas y signos de falla cardíaca. Ya me había dado vómito, que el vómito del infarto es así, vómito como ala, sale fuerte, tira lejos el vómito. No es que ya haga fuerza, no. Es un vómito, ¡pum! Ya me daba el vómito y ya me dolía eso aquí. Horrible, me dolía mucho. Se supone, y por lo que conocemos, de que los pacientes con falla cardíaca, cuando los comparamos con una persona de su misma edad y género, su probabilidad de vivir claramente están disminuidas. Cuando decimos que el paciente tiene un 15 a un 10% de fracción de eyección en el caso de la falla para la dificultad para bombear sangre, se supone que la mortalidad puede llegar a ser tan alta como el 25 al 30%, incluso a un año en pacientes no controlados. En pacientes que se empiezan a controlar, en pacientes que somos capaces de hacer una buena terapia y que la respuesta de su organismo es buena, se ha visto que con estos medicamentos se puede prolongar la calidad de vida y la sobrevida. La falla cardíaca es un síndrome que puede afectar su vida, tal como le sucedió a Marta Cárdenas. Esta enfermedad es más frecuente en personas de mayor edad. ¿Quiere saber cuál es su principal causa y qué le puede hacer a su organismo la falla cardíaca? Continúe con nosotros. La falla cardíaca es un síndrome clínico. En medicina llamamos síndrome a una serie de síntomas y signos manifestados por el paciente. En falla cardíaca, el síndrome consiste en la incapacidad del corazón de cumplir sus funciones. El caso es muy delicado. Tiene el corazón muy crecido y está, no, pues supremamente delicada. No esperen que salga viva. Yo voy a hacer todo lo posible, pero el caso es que prácticamente no hay nada que hacer. Es horrible, el dolor es horrible. Claro que ni gritaba ni lloraba. No, ni gritaba ni lloraba. Pero sí, una toalla, mordía, me llevó una toallita para poder morder, para no gritar. La falla cardíaca, en países en donde se tienen estudios epidemiológicos muy bien realizados, se considera que puede afectar entre un 2 a un 4% de la población. Naturalmente, es mucho más común en personas de mayor edad. Se puede decir que personas mayores de 75 años, estos porcentajes pueden incrementar hasta en un 6, un 8%. Pero de ahí seguí muy enferma.
Eso me estaba 8 días en la casa, pero era contra los imposibles porque siempre estaba hinchada, siempre estaba reteniendo líquidos y por ahí cada 15, 20 días para la clínica otra vez. En noviembre de ese mismo año, del 2007, me dio un preinfarto y una neumonía. La principal causa de la falla cardíaca es la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria no es más que la obstrucción de alguna de las arterias del corazón y que producen un infarto agudo del miocardio. Aproximadamente el 70% de las fallas cardíacas son debido a enfermedad coronaria o como secuelas de un infarto agudo del miocardio. El corazón se quemó, mucha parte se quemó. Con los infartos quedó muy quemado. Que si de pronto en esa parte que estaba quemada, de pronto podían haber quedado células vivas, camufladas. Entonces me hicieron muchos exámenes a ver si habían células vivas, que depende del número de células vivas que hubieran, me podían hacer el cateterismo. Y nada, todo quemado. También hay fenómenos como las cardiomiopatía hipertrófica, que es una enfermedad genética relativamente común. Se dice que aproximadamente uno de cada 500 personas tiene cardiomiopatía hipertrófica y esto puede desencadenar en falla cardíaca. Otra causa de falla cardíaca y que puede estar ubicada de tercera es la enfermedad de las válvulas del corazón. Recordemos que en el corazón hay 4 válvulas: la válvula mitral, la válvula aórtica, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Específicamente las 2 primeras, cuando tienen un daño, bien sea por estenosis, es decir, por obstrucción, o por insuficiencia, es decir, que permiten que la sangre se devuelva, estas valvulopatías, que tienen varios orígenes, pueden generar también falla cardíaca. Cuando se llega al diagnóstico de falla cardíaca, hay que iniciar una serie de tratamientos, restricciones y recomendaciones necesarias para que pueda continuar con una vida normal. Necesitamos un paciente que sea capaz de entender que debe restringir el consumo de líquido. Cuando digo líquido, es agua, es el chocolate, es las sopas, ¿sí? Porque muchas veces uno le pregunta a la gente, ¿usted está tomando líquido? No, yo agua no tomo, doctor. Pero sí están consumiendo jugos y otras cosas. Entonces, que él aprenda que no debe tomar muchos líquidos es fundamental. Otra parte fundamental en el paciente es que si es capaz de realizar actividad física, poco a poco vuelva a adquirir ese nivel de actividad física. ¿Por qué? Porque el ejercicio hace un mecanismo en el organismo, el parecido al que hacen los medicamentos, en liberar la presión que está ejerciendo el corazón o la presión que tiene que hacer el corazón para trabajar. Entonces pueden mejorar esto. Otra parte importante en el paciente es que sea muy juicioso con los medicamentos, que esté muy pendiente con los signos que está teniendo para que avise cambios en el momento oportuno. Otra forma de uno manejar al paciente con falla cardíaca es darle instrucción de que debe comprar una pesa y estarse pensando constantemente en la casa en condiciones similares. Una forma muy fácil es, estando desnudo antes del baño, anotar el peso. Y vamos a poner un ejemplo, una persona que normalmente pesa 70 kilos, si en una semana empieza a subir a 73, 74, 75 kilos, es que está reteniendo líquido, por lo cual debería aumentar el consumo de un medicamento que se llama diurético. No es común que la falla cardíaca tenga un patrón hereditario. Lo que sí pueden heredarse son las condiciones que predisponen al desarrollo de falla cardíaca, tales como la hipertensión arterial, como la diabetes, la misma enfermedad coronaria, que es la causa principal. Situaciones favorecedoras de falla cardíaca y que sí tienen un comportamiento hereditario. Siempre estaba reteniendo líquido, los pies hinchados, el estómago hinchado, el hígado crecido, amarilla. Y ya estuve hospitalizada muchas veces, como 4 o 5 veces estuve hospitalizada en la cardiovascular. La restricción principal en la dieta es basada en el consumo de sal, porque si la persona come mucha sal, va a retener líquido. Esa sería como la restricción principal. Y esa restricción de sal va dependiendo de los síntomas de cada paciente.
está más ligero. En el microondas. Hombre, un paciente que está demasiado enfermo va a tener que tener una dieta muy baja en sodio en forma obligatoria. Si el paciente ya lo hemos logrado compensar y él entiende que puede consumir un poco de sal, la sal normal que se consume en la casa y no echa mucha más sal, pues el paciente va a estar bien. El diciembre del 2007 al 2008, ese diciembre estuve hospitalizada desde el 4 hasta el 28. El monitoreo que se le hace al paciente, ese pues, principal es el examen físico. Y según el examen físico vamos a tener unas pruebas adicionales. Una que estamos haciendo muy constantemente es la evaluación del riñón para determinar que no hayan problemas de falla renal asociadas o desencadenadas por la falla cardíaca. Evaluamos también el hígado, una radiografía de tórax nos puede ayudar. Ecocardiografía puede llegar a ser necesaria, pero después de que ya tenemos el diagnóstico establecido y no hay nuevas descompensaciones, no se requiere con mucha frecuencia. Cateterismos, por lo general, después de que se hizo un primer cateterismo y ya tenemos un diagnóstico, ya está repitiendo este examen, no va a ser necesario volverlo a hacer. Entonces, el monitoreo depende del estadio, depende de cada paciente, pero estos serían algunos de los exámenes que nos pueden ayudar a saber cómo estamos. Luego del diagnóstico de la falla cardíaca, es muy importante estar atento a los cambios que pueda tener el organismo. Ante cualquiera de ellos, es indispensable la consulta médica. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Algo más de bien, gracias. Doña Marta, por acá, por favor. Acostadita, boca arriba. Volví a la clínica descompensada en octubre del 2008. Los monitoreos, los exámenes, qué tipo de exámenes, son muy particulares a cada paciente. ¿Sí? Si el paciente está muy descompensado, un paciente con falla cardíaca descompensada debe estar hospitalizado para manejo con diuréticos por la vena, para ajustar medicamentos. Durante la hospitalización podemos usar unos medicamentos que se llaman inotrópicos, que son unos medicamentos que le dan fuerza para bombear al corazón. En el caso de doña Marta, estuvo hospitalizada dos veces con estos medicamentos y fueron capaces de ayudar a restablecer el equilibrio en ella y poder volver a tener una buena calidad de vida. En la clínica tenemos la gran ventaja de que tenemos todo el espectro de manejo de los pacientes con falla cardíaca. Desde el punto de vista de diagnóstico, contamos con todos los aparatos con los que podría contarse en un centro en otro lugar del mundo. Tenemos un grupo de médicos entrenados que sabrían enfocar muy bien este paciente. Tenemos los medicamentos, ¿sí? Y tenemos además de que la posibilidad de cuando un paciente no está respondiendo al manejo que hicimos, a la cirugía que necesitamos, a la implantación de un dispositivo, tenemos la probabilidad de trasplante cardíaco en aquellos pacientes que continúan con muchos síntomas a pesar del manejo adecuado. Pero en sí el corazón en sí no se ha vuelto a descompensar, está muy bien. Y ya no más, ya no me he vuelto a descompensar. Marta Cárdenas se realiza periódicamente los controles necesarios y ahora puede disfrutar de una vida normal gracias a la oportuna intervención de los especialistas de la Clínica Cardiovascular. Los esperamos en una próxima emisión aquí, desde la Cardio.